La convivencia no es invivencia y la vivencia. Chefla, ¿vamos a conocer gemelas? ¡Uy, qué difícil reconocerlas! Entonces, veamos. Hola, chicas, bienvenidas. ¡Buenas! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Muchas gracias! ¡Qué hermoso conocerte! ¡Permiso! Ana, cuando ves esto, ¿qué te pasa? Recuerdo. Acaba de entrar las primeras. Que uno dice un bebé recién nacido, ¿cómo le va a entrar esto en la boca? Había que ponérsela para que puedan comer. ¿Esto usaban ustedes? ¿En serio? ¿A dónde usaban eso? Cuéntenme. En el arco. Este es cuando éramos un poquito grandes. Ah, cuando eran más chiquititas. La fisura labio-alveolo-palatina es el mal llamado labio leporino. Ya no se dice más de esa manera. Ya no se usa más el labio leporino. No, porque lo toman como que es de decirte tenés oreja de burro, tenés pie de pato. Hoy es peyorativo, es un insulto. Sí, es viejo. La fisura afecta a las funciones como la respiración, la alimentación, la audición y sobre todo el habla. Así que Alejandro, bueno, era, viste, ponerle mucho, mucho el cuerpo a esta situación. Porque en una parte nosotros no sabíamos. Ella se hizo toda la ecografía y nunca nos dijeron a nosotros, vienen de esa parte, con una mala formación. Nació Brisa y en eso que la estaban limpiando vi algo raro. Cuando nace Ámbar, ahí me voy a ver cuando la limpia y la gira. ¿Qué sentiste ahí? No sabía. No sabía porque fue difícil. Sí. Bueno, ahí me dijeron que... ¿Te emociona hablar de ese momento? Y como mamá, ¿vos qué sentiste ahí? Y bueno, cuando nacieron, culpa. ¿Por qué? No, vos qué hice mal. Pero bueno, después... se transformó en fuerza. ¿Cuántas hermanas son? El bullying no es una broma del mal gusto, es mucho más que eso. El chiste se termina cuando le generamos daño a la otra persona. ¿Qué es lo que más le gusta de la escuela? Los adultos podemos generar un clima en casa de mucha confianza, fortaleciendo el autoestima. Está bueno porque yo veo que en familia se habla, que lo naturalizan. ¿Qué les pasa en la boca? ¿Cuánto mamá? Ah, sí, claro. ¿Tenían eso cuando eran bebés? Cuando eran nada. Sí, estabas llorando. ¿Qué le dirían ustedes a otros padres? ¿Te pasa esto? No te tenés que quedar, tenés que seguir. Va a hablar bien, va a comer bien, va a escuchar bien. ¿Qué ven cuando las ven? Yo, valentía. Ajá. Porque yo no me hubiera aguantado todo esto, la cirugía. O todo lo que pasan todos los días. No sé, son re valientes. ¿Se puede decir que tienen una familia feliz? Sí. Muy feliz, sí. ¡Genios! La fisura labio se buyo. ¿Qué tengo cara de Chucky? Auspicia este bloque. Generando un clima de... Un montón de climas. Un clima de chaparrones bailados. La fisura hace el bullying. ¿Me pueden abrazar? ¡Roberto Galán! ¡Vamos! ¡Qué me pasa hoy! ¡Mari, Mari, po, po! Mari, Mari, solo. Y comen maní. Es ahí cuando me ves.